climáticas. Las mejoras su renta de posición en una nueva empresa del sector que tiene una ocupación ya conocida. Se trata de Ernova Composites, que va a participar en la fabricación de la red. En concreto, producirá el estabilizador horizontal y un componente del elevador y del rudder. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, junto al ministro de Industria, han visitado esta nueva planta en la que ya trabajan 57 trabajadores. Miguel Sebastián ha recordado que nuestra región está ganando terreno y protagonismo en este, un sector emergente en España. Porque Ernova, con la puesta en marcha de este proyecto, viene a sumar y a contribuir a hacer de Castilla-La Mancha un polo aeronáutico de primera magnitud. A la presencia de la planta de Airbus Operations aquí en Illescas, la planta de Eurocopter en Albacete, las dos plantas que Ernova ya tiene en Toledo y a los múltiples suministradores auxiliares del sector en toda la región, hay que añadir ahora estas instalaciones de Ernova Composites. Castilla-La Mancha es ya la cuarta comunidad autónoma en creación de empleo directo en el sector aeronáutico, con 2.600 puestos de trabajo. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico, este es un ejemplo más del cambio que está experimentando la región en los últimos años de autogobierno. Hoy ya no es una aspiración, es una realidad que un municipio como Illescas esté a la vanguardia en la fabricación e investigación de fibra de carbono. En Castilla-La Mancha, querido ministro, apoyándome en los datos que nos has ofrecido y que han demostrado que conoces muy bien cuál es nuestra realidad, hemos perdido el miedo a volar. No solamente le hemos perdido el miedo a volar, sino que tenemos clara una cosa, que no solamente no hay que cortarle las alas a nadie, sino que, siguiendo con la metáfora, estamos dispuestos a construir alas. En la factoría actualmente están trabajando 57 personas, de las cuales 22 son titulados universitarios y 26 de formación profesional. De esta plantilla, 38 pertenecen a Castilla-La Mancha. Se espera que el número de personas empleadas de manera directa alcance los 450, además de 700 indirectos.